Buenas, gente, estamos en Dealing Light, capítulo no lo sé, pero lo último que hicimos fue la misión de emisora de radio. Y justo al salir, salimos por aquí, es de noche ahora mismo, así que aprovechamos y dormimos. También es verdad que cogimos el gancho en el último capítulo, así que ya podemos movernos más libremente por ahí, ¿eh? Espérate, vamos a hacer una cosa, no quiero ir con tanto rifle por ahí, ¿eh? Dejamos esto, todos los rifles no me hacen falta. Estas las voy a dejar también. Y estas también. Y estas también. Coño, no, pero todas. Y las hachas también. Coño, dale. Ahora que tenemos el gancho, podríamos ir a por los machetes Korek. Podríamos ir a por los machetes Korek. A ver, los diseños ya los tengo. Y hay uno que se coge aquí, pero no sé muy bien dónde es. A ver, digo quién está emitiendo el humo. Hay uno que no sé muy bien dónde es. El otro sí sé cogerlo fácil. Bueno, os voy a decir el diseño de uno. Vamos a hacer los dos. Vamos a llevar el diseño que no voy a coger. Que se coge por aquí, me parece. Pero el otro quiero enseñaros dónde es. Tenemos que ir a la torre. De hecho, no se coge aquí, ¿eh? Se coge en la primera zona donde hemos empezado. Pero tenemos que ir. Creo que era allí, ¿no? ¿Dónde estaba la Troy esta, tío? Eran dos torres con andamios. Y a lo mejor, como no sea esa, que la estoy viendo mal, pero no me suena que fuera esa. A ver, voy a acercarme. Cáete. Sí, tiene que ser esa de allí. A mí no me jodas. Sí, es ahí, vale. Muere. No me apetece mojarme. Aquí es. Cuidado con echar el gancho este, que muchas veces apuntas mal, te vas a otra zona y no llegas a donde quieres y la hostia que te pegas, vamos. Vale, vamos a hacer viaje rápido. Creo que se puede hacer viaje rápido ahora, ¿eh? No lo sé. Era con unos cartelitos que había por aquí. A lo mejor es que no me deja todavía, ¿eh? No lo sé. Tiene que haber aquí un cartelito. A lo mejor está fuera. No sé. A lo mejor es donde el niño, tío. No sé. Eso no abre. A ver, tiene que ser... Viaje rápido, Barrios Bajos, Torre de Brecken. Ahí es. Disponible está, lo que pasa que no sé dónde está el cartel. Vamos a subir otra vez. Pone que está por aquí.
Ahí hay un desafío. Aquí no es. Y aquí tampoco. No, estamos buscando el niño ese que decía, eres tan bueno como me ha dicho mi padre y no sé qué. Estoy en zona segura, no puedo sacar el gancho. ¿Qué es? ¿Más abajo o cómo va esto? Me caigo. A ver, tiene que haber otra entrada. Está por aquí, por la torre, pero no veo el punto exacto, ¿eh? No veo el punto exacto. Coño, espera un segundito. Vale. A ver si vemos el punto. A ver. Está en la torre, pero claro. ¿En qué parte? No. Mal salto. Así con un poco de suerte respalmeo ahí, justo. A ver dónde coño estaba el niño, tío. Aquí está, mira. Aquí tiene que haber un cartelito. Eso, Hellride. Ese no lo tengo, ese DLC. Aquí. Viaje rápido a los barrios bajos. Y luego desde la torre podremos volver aquí otra vez. Y vamos a ir a por el Korek machete. No es el Korek bueno, no es el machete bueno, pero hace 600 de daño. O sea, el problema es que no lo puedes coger, que yo sepa, si no tienes el gancho, ¿eh? Buenas, gente, os he echado de menos, ¿eh? ¿Y vosotros a mí? Tío, esto nos permitirá sobrevivir como mínimo los... Le hemos dado los paquetes de suministros. ¿Qué tiene? Pico primitivo, tal, tal, dámelo todo. Muchas gracias. De nada. Vale, el Korek machete... A ver, yo ya puedo hacerlo porque ya tengo el diseño. Está, si no me equivoco, aquí. En el tejado este. Creo que es ahí, ¿eh? A casi 500 metros. El gancho, cuando disparas dos veces, tiene un tiempo de recarga, ¿eh? Lo veis ahí abajo en rojo. Hasta que no está eso, no puedo volver a usarlo. A ver, ¿qué pasa si te enchufo? No hace nada. Puto ratón, se me está yendo, ¿eh? Mierda de ratón. Si no me equivoco... Cáete. No, no uso tanto el gancho, voy dando saltos porque es que me interesa ir subiendo agilidad. O sea, lo uso de vez en cuando, pero tampoco abuso.
fácil, a ver si es verdad. Por fin. Eres libre. Págame, hijo puta. ¿Me pagas? ¿Quién eres? Nick Pesto, soy estadounidense, como tú. ¿Tú qué sabes de dónde soy yo? Yo soy italiano. Vine por los juegos. Soy uno de esos que grita. ¡Usa! 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 La gente de Harran lo odia, pero yo me parto. Que les den, ¿no crees? Putos extranjeros, no lo soporto. Parece que la gente de Harran tampoco te soporta a ti. Sí, cuando empezó todo esto de la plaga de los zombies pensé, joder, vaya movida. Así que me figuré que Rice era de los míos. Me uní a su equipo, pero las cosas se pusieron feas. No me digas. Se pusieron de patitas en la calle con las manos atadas. Ese es su estilo. Luego pensé en ir a la torre. En cualquier caso, escucha mi oferta, compatriota. Tú me llevas a la Torre de Marfil y yo te doy algo que nadie más en este inmundo agujero con olor a falacia tiene. De momento no. Ya le ayudaremos. Cuidado con este. Puta, este me ha matado ya alguna vez, ¿eh? Aquí tenemos zona segura. Si no me equivoco. No podemos pasar por la trampilla, sí. Zona segura, pero no hemos dado la electricidad, ¿eh? Vale, ya es nuestra, ¿no? Sí. Vamos a aprovechar y dejamos el pico, la tubería. Con eso me vale. Una zona segura nueva. Coño. Está en ese tejado. No sé si llego así, ¿eh? No, y es que tirar el gancho tan cerca. No, no sirve. ¡Coño! Vale, aquí se supone que hay unas cajas ahora. Y tenemos que meterle unas 75 patadas para desbloquear el diseño. Creo que son estas cajas. No, estas no son. Estas, ¿no? Aquí atrás, ¿veis? Tenemos esta caja. Le damos a usar y no hace nada. Hay que darle como 75 veces aproximadamente. Y dentro están los planos para hacer el Corec Machete. Tres, no sé cuántas llevo. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30... Joder, todo lo que me queda. Hasta que se abra, paso de contar. ¿Qué coño ha sido eso? Más o menos a las 75 se abre. No exactamente 75, pero aproximado. Mierda. Vale. Se acaba abriendo, ¿eh? Vale, ya está. Mierda. Vale, supongo que como ya tengo el plano, sale vacío. Si no, el plano saldría... Y ya aquí en diseños pondría Corec Machete. Es un arma bastante buena, ¿eh? Hace unos 600 de daño. Más o menos como el cetro este que yo llevo, ¿eh? ¿Dónde está? Nomochonsky. Creo que sale de color gris.
Sale de color gris, si no me equivoco. A ver dónde está. Excalibur, esta... Vale, machete de Gorek, este es. Sale naranja, hace 500 de daños, pero bueno, yo lo tenía... Que me hacía unos 600 con mejoras que le metí y tal. No está mal, ¿eh? Te darían el diseño y ya podrías fabricarlo. Por lo visto, como veis, no se necesita mucho. Vamos a hacerlo. Core de machete. La Excalibur esta, no recuerdo dónde se cogía. Creo que lo miraré y podemos pillarla en este capítulo. Luego tenemos el machete de Gorek, el 2.0, que hace 1500 de daño. Que este, vamos a hacerlo, pero este es más jodido pillar el diseño, ¿eh? Este es bastante más jodido porque tienes que ir a la otra ciudad y coger unos bidones, llevarlos y colocarlos todos en un tejado y tal. Pero bueno, eso viendo vídeos y tal, se encuentra fácil. Vamos a ver nuestros nuevos machetes. Tenemos este, que es el Gorek machete normal, 500 de daño. Y luego tenemos el amarillo, que está más guapo. Que este ya hace 1500, o sea, triplica. Y no lo he mejorado. Así que vamos a mejorarlo. F6. A ver si... Me estaba guardando las mejoras buenas para él, ¿eh? Rey. Le sube 223 el daño. Y sube también el manejo. Vamos a ponerle el de Rey. Campeón, que hace? Le sube unos 300 el daño, más o menos. Sube bastante manejo. Me gusta. Y tenemos, a ver, bárbaros. Hostia, sube 520 el daño, ¿eh? Le ponemos bárbaro. ¿Y cuál más? Ya no tenemos muchas buenas, ¿eh? Muchas buenas. Este le sube un poquito el daño y el manejo. Este le sube más el daño, el del Berserker. 520, 594. Luchador de foso más o menos igual. Y el de sicario igual. No sé si ponerle Berserker o luchador de foso. 594. Este le sube bastante más el manejo. Es mejor este, luchador del foso. Vale, en total 1486 de daño. Que era 1500, no sé por qué me ha bajado eso un poquito. Más 500, es decir, casi 2000 de daño. 2080 de daño. O sea, esto es una burrada. Es una puta burrada. Es decir, de una hostia te cargas a todos. Vale. Me gustaría ver el tema de la Excalibur. Porque ese arma yo nunca lo he pillado. Así que no sé muy bien dónde es. Darme un segundito y lo miramos y ahora seguimos. Vale, gente, seguimos. Ya sé dónde está la Excalibur. Ya os digo, yo es un arma que nunca había pillado, ¿eh? Sabía que existía y tal, pero nunca... En mi primera partida no la cogí. Dije, ¿para qué? Si ya tengo esta, ¿no? Pero bueno, la vamos a coger. Imaginaros que yo iba con el cetro antes. ¿Dónde está? Con este cetro, que tiene aproximadamente unos 600 de daño. Pues esto tiene 2080. O sea, para que veáis la diferencia, vale. Está... La Excalibur está por aquí, más o menos. Por aquí. Ahí, donde he marcado. Ratón de mierda. Tío, justo se me desconecta el ratón y no he podido tirar el gancho. También os digo que para mí es vital usar el mod que yo uso. Es decir, el que las armas no se te desgasten. Porque si no es un coñazo. Tener que estar haciéndote un arma, tal, luego otra. ¿Veis? Cortamos cabezas como vamos. Y no es el arma macheta, ¿eh? Porque yo he visto gente que tiene armas con 8000 de daño y tal. A ver si me da un par de botiquines, estaría bien. Atención,
Bueno, pues uno me vale. Sé más o menos cómo coger la Excalibur, pero ya os digo, no la he pillado nunca, ¿eh? O sea, no... Va a ser mi primera vez. Aquí hay un vendedor. ¿Qué tienes? Lo mismo tiene algo que me puede interesar. Productos de primera calidad. ¿Qué tienes? A ver. Navaja, cuchillo de no sé quién, pico de escalador, sable de sipaji, joder, qué caleros, ¿no? Flechas explosivas. Dame munición de pistola. Vale, la munición me da munición, no me da una pistola, ¿no? Imagino. Vale, vale. Seguimos. Aquí necesita ayuda uno. Vete. Ah, no, es el vendedor, otra vez. Vale, vale. Y al meter tanto con este arma, subimos potencia mucho más rápido también. Así que todos son ventajas. Mira, de un tajo he cortado tres cabezas. Tres cabezas de golpe, Como veis, reventamos. Mira, este que suele aguantar dos hostias, ni una. Vamos a por la Excalibur. A ver, el otro machete, este que llevo, no puedo deciros cómo pillar el diseño, básicamente porque es un poco coñazo, ¿eh? Es un poco coñazo, pero vamos, que si buscáis vídeos y tal, lo veis. Me encanta ir cortando cabeza por ahí. Vale, hasta donde yo sé, está en una isla. Tenemos puente ahí, está por ahí adelante. Creo que era una especie de isla o algo. Ahí no tendría que haber usado el gancho, aquí tampoco. A ver si veo el punto exacto, porque he mirado un poquito la ruta y tal, pero no he mirado el punto exacto, ¿eh? Me encanta mi espada, ¿eh? ¿Qué queréis que os diga? Bueno, es un machete en realidad. Y no es el arma más fuerte del juego, ¿eh? Puede que esté en esa isla. Puede que sea esa piedrecilla de ahí. O esta de aquí. Ah, sé que hay un zombie y tiene el zombie la espada clavada. Voy a ir a esa por si acaso. Creo que puede ser esta de aquí. El arma este, lo malo que tiene, el Excalibur, el que vamos a pillar ahora, es que se gasta muy fácilmente. Mete mucho, pero no tiene mucha resistencia. Pero bueno, se puede pillar aquí la espada y el diseño. Aquí es, mira. Aquí tenemos la espada y tenemos que estar como 3 minutos manteniendo la F.
Es un poco coñazo, ¿no? La hora de coger esto. Hay que pulsar la F y aquí a esperar. Supongo que a los 3 minutos subirá la barra. ¿Veis que va subiendo poco a poco? A medida que vamos manteniendo. La barra naranja va creciendo, pero muy lentamente. Vamos a ver qué tal es y qué daño tiene. Tiene que tener bastante daño, ¿eh? El problema es que es un coñazo estar aquí parado manteniendo la F, pero bueno. Esta Excalibur me pertenece. ¿Veis que sube muy, muy lento? Lo que pasa es que no sé si soltamos se resetea esto, así que no sé, no voy a soltar, ¿eh? Esperamos y ya está. Y ahora la probaremos un poquillo a ver qué tal. Pero es que la que llevo yo, en cuanto supe que existía, me enamoré de ella. Me gusta el diseño y es que pegas una hostia, pum, tres cabezas fuera. El problema es que venga algún zombie aquí. Bueno, no creo que vengan porque estoy en una isla. Y se me resetee esto. Bueno, ya llevamos más de la mitad. Esperamos un poquito más. Primero cogemos la espada, si no me equivoco. Luego el cuerpo del zombie se quema solo. Y podremos coger el diseño de aquí también. O por lo menos eso es lo que yo he oído. Venga, aquí ya queda poco. Y el problema de la otra, el otro Korek machete, es ese, que hasta que no tienes el gancho, creo que no se puede subir al tejado. No hay forma de escalar. Por lo menos yo lo intenté sin gancho y no encontré camino. Mira, que ya casi está. Ahí está. Ahí hemos pillado el diseño. Y esto debería quemarse o algo. A mí me dijeron que esto se quemaba, pero bueno. Hemos pillado diseño y la Excalibur. A ver qué tal es. Vamos a quitar el cetro de momento. ¿Dónde está? Esta es. Esta ya sí es una espada larga. ¿Cuánto hace de daño? 100... No me jodas. 138.450. ¿What? A ver, manejo parece que no tiene mucho, ¿eh? Pero el daño se han desfasado aquí. O esto está bug o algo. Si hace más daño que el Korek machete. El 2.0 ese. Podríamos quedarnos por esta zona e ir haciendo secundarias por aquí también, ¿eh? A ver, yo prefiero el Korek machete, ¿eh? Porque esta tiene manejo 1. Es decir, se tiene que controlar como el culo. Por mucho daño que hagan. Vamos a probarla un poquito. A ver, es una espada a dos manos, así que es lenta. Esto es zona segura, si no me equivoco. Mierda. A ver, amigo. Sí, corta cabezas también. Llevaremos ambas, ¿eh? Llevaremos el Korek y esta. A ver. Hostia, pues no la veo tan mal de manejo, ¿eh? A ver a este, de una hostia. No, de una hostia a este no le mato, ¿eh?
ni de cuatro. Seis. Más o menos le he dado 10, pero más o menos de 9 creo que le mato. Me gusta bastante también, ¿eh? Podríamos ponerle alguna mejora, a lo mejor. A ver, lo que pasa es que las mejoras buenas ya las he gastado. Pero bueno, ¿qué más me da, no? F6, ¿dónde está F6? Aquí. A ver qué podemos ponerle. Asesino. Sube manejo. Hostia, esto, ¿no? Berserker. Es que el subirle el daño me da igual, es que es tontería. Durabilidad también. Habría que subirle el manejo. Espadachín. Este le sube durabilidad también. Y a ver, ¿qué podemos poner? Durabilidad, esta, templario. A ver. La mejoramos. Ahora tiene... El manejo no sube de uno, no sé por qué, ¿eh? Aliento del dragón estaba mejorado también. Creo que no, que este no, el arco no lo mejoramos. Ah, sí, sí está mejorado. A ver, el core machete normal, 489 de daño. No sé, antes tenía 500, no sé por qué la tiene menos. No la voy a mejorar porque es que no la voy a usar. A ver, el core machete, el 2.0, se le ve más ágil, ¿eh? Aquí hay alguien que necesita ayuda. O es un vendedor o no sé. ¿Qué estás arriba? ¿Qué pasa, chaval? Desaparecido en un abrir y cerrar. Lo sé. ¿Y qué? Mirándome, dirías que soy un hombre que ha triunfado en la vida. ¿No he hablado contigo ya alguna vez? Anda, que avisas, hijo puta. Sí, ahora se asusta. ¿Qué quieres? Contigo ya hemos hablado, así que no me vas a decir nada. Vale, podríamos ir a pillar alguna zona segura, ¿no? Para ir teniendo. Mira, tenemos una zona segura que le he marcado ahí adelante, a 47 metros. Creo que me están mandando mensajes de Steam, ¿o qué? Me llaman, creo. Un segundito. Sí, vale. Vale, seguimos. A ver, revienta que no veas, ¿eh? ¿Dónde está la zona segura? Es esta casa de aquí adelante, ¿no? La otra. Esta de aquí al lado es. Te parto en dos, ¿eh? Hija puta. Sin brazo. Se muere sin brazo también, ¿no? Tiene que estar la entrada arriba. Joder, me encanta desmembrar, macho. Eso es lo que quería, cortarle una pierna. No muere con una pierna, a ver si se levanta. Cojo o algo. No, se muere, ¿no? No, se queda arrastrándose. A ver si le puedo cortar la otra. Bueno, le he cortado la otra, pero le he matado también. O sea, me está gustando mucho esta espada. Tenemos que darle a las luces. El panel de luces va a estar fuera, seguramente. A ver si está por aquí. No veo lo de las luces, ¿eh?
Mierda, cómo fallo, tío. Venga, venid, venid. Dos cabezas fuera. Esto es un vicio, tío. No veo lo de las luces. Vamos a mirar si está dentro y no he mirado bien. Aquí está. Queda un zombie más, ¿eh? Hasta que no mate a ese zombie. Que está... Creo, diría que está abajo, ¿no? Pero esto no se puede bajar más. No, es este. ¡Ah, que no ha muerto! Pero a este no lo había matado yo. Le corto el pie. Sigue vivo, ¿eh? Sin pies. Voy a ver si le puedo cortar la mano ahora. Es que va a ser difícil cortarle la mano sin cortarle la cabeza. No, no, es que le matas directamente. Vale, tenemos zona segura. ¿Qué podríamos hacer por ahí? A ver. Desafío, fiebre. Restablece la subestación. Tenemos aquí otra zona segura. Creo que aquí ya hay poquitas. Bueno, quedan unas cuantas, ¿eh? Es que lo de las zonas seguras me gustaría dejarlo para un capítulo. Así que voy a ver si subo un poquito potencia. Podemos subir un nivel o algo. O sea, está casi más guapo cuando les partes por la mitad que cuando les cortas la cabeza. Brazo. Cabeza. 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 Cuerpo, cabeza, no sé. A uno la cabeza, al otro el cuerpo. Es que... ¡Qué reventón, tío! Creo que esto es abusar, ¿eh? Vamos un poquito con el machete. Y esta que no la hemos probado. Hace bastante... A lo mejor... No los mato de una, ¿eh? Al menos que... Les den la cabeza. En la cabeza sí. ¿Veis? Cortamos cabezas también con este. Pero si les damos en el cuerpo no mueren, ¿eh? Creo que contra más daño tiene el arma, más fácil es dar en la cabeza. Vamos a coger cosillas por aquí. Que los mato, pero no los farmeo. Dadme cosas. Creo que hay uno de los grandes por ahí. Y aquí tiene que haber un huevazo cosas también. Ahí está. Mierda, cuidado con ese. Mierda, mierda. Venid a mí. A ver, tengo mucha mierda que no uso. Pues me gusta más esta que la otra, ¿eh? Sé que os diga. Oye, yo tenía una habilidad que era con espada de dos manos, ¿no? Que era saltabas y pegabas o algo así. O no la compré, no sé.
Muere, muere. Le cortamos el pie. Sin pierna. Ah, no, le he matado directamente. Pero tú estás vivo, ¿a que sí? A este le pisamos la cabeza. Otro pesado de estos. Puto ratón. Aguat ha desaparecido. Me ha desaparecido en la cara. Están viniendo de los corredores estos. Joder, puta mierda de ratón, tío. A ver, venid, venid. Mira qué rico el hueso hay. Viene otra, ¿eh? ¿Quién más quiere? A ver, comparándolas, veo mucho mejor esta, la del core machete. ¿Por qué? Porque es más rápido, mucho más ágil. Hace menos daño, pero mueren igual de una. Es decir, de una hostia van a morir igual. Dame mi machete. Hemos subido potencia, ¿no? Sí. Pues solo podemos poner una. Esta, ataque poderoso. Potente golpe que inflige graves daños, pero usa mucha resistencia. Mantén pulsado botón izquierdo del ratón. Se necesita un arma a una sola mano. Pensé que era dos. Bueno, la espada creo que es a una mano, ¿eh? La Excalibur. No, no, esta es a dos, mierda. A ver. A ver, si me sale. No, es que está muy cerca, tío. Está muy cerca. A ver, por hacer el gilipollas al final me han matado. Pero vamos a ver si puedo probar el ataque este y lo vamos dejando ya por aquí, ¿eh? Es cargando. Si el ratón ayudase, es que no sé cuándo coño me van a traer el que he pedido nuevo. A ver si tenemos a alguien por aquí. Creo que es una mierda, porque no da tiempo, ¿eh? Ahí está. No, vamos a mirar la habilidad, a ver cómo es exactamente esto. F. Cargas. Y pegas. Sí, es como el que acabo de hacer. Cargas. Y pegas. Un poco mierda, ¿eh? Pero no da tiempo, porque es que te pillan. Te pillan todo el rato. No, es imposible. A ver, si hay uno suelo como este, así, más o menos. Muere. Hola. Perdón. Pues nada, gente, vamos a ir dejando por aquí el capítulo. No sé cuánto tiempo llevo, pero creo que bastante. Así que poco más, tenemos armas nuevas. Y para el siguiente, no sé si nos vamos a quedar por esta zona haciendo alguna misión secundaria y tal, para ir quitándomelas, o nos vamos a volver a la otra zona y vamos a seguir con principales. No sé lo que haré. De momento lo dejamos aquí y poco más. Nos vemos en el próximo.